la razón por la cual he votado en contra del dictamen del proyecto de ley ya convertido en ley de turismo, fundamentalmente es doble. Por un lado, el hecho de que se retroceda al no contemplar la existencia del Consejo Asesor, que implica pues una participación desde todos los puntos de vista y ámbitos relacionados con el turismo. Y la segunda razón, la parte del artículo ahora 14, en la cual pues se puede interpretar que el ordenamiento urbanístico, ordenamiento del territorio y medioambiental se supedita a directrices turísticas. Y esos son motivos fundamentales, junto con otros también importantes, como la supresión del departamento, de la asistencia a un departamento interdepartamental, con el fin de garantizar precisamente ese carácter transversal que un sector tan importante como el turismo tiene. Esas son las razones que nos han llevado a votar que no. Si hubiese habido receptividad por parte del Grupo Parlamentario Popular, que sabían perfectamente cuáles eran las líneas que determinaban nuestra posible aprobación, pues hubiesen contado sin duda alguna con nuestro apoyo para el proyecto de ley. Como no ha sido así, pues lógicamente pues hemos tenido que votar que no. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor Martínez Bernal. Sí, muchas gracias.